hemos pasado de la era de la producción a la era de la gestión. Y la gestión necesita, para ser eficaz, que la empresa esté integrada. Y si no, hay que integrarla. O sea que lo que el industrialismo fragmentó, que fue la organización, fueron los procesos, fueron las relaciones, el DIRCOM tiene la obligación, tiene la necesidad de reintegrar, de reincorporar, de volver a unir lo que el industrialismo fragmentó. Porque una empresa compleja la podemos gestionar, no hay problema. El nivel de gestión, perdón, el nivel de complejidad se subsana y se neutraliza dependiendo de la solución que se le dé, la solución estratégica que se le dé. Por tanto, la complejidad, siendo un elemento dificultoso, se puede manejar, se puede gestionar, pero lo que no se puede gestionar es una empresa fragmentada. El permitir que la empresa siga fragmentada es el gran error para el empresario, porque ¿cómo va a unir a la gente? ¿Cómo va a generar una cultura de cooperación, de trabajo en equipo, de sentimiento de pertenencia a la empresa? La industrialización fragmentó a la sociedad y fragmentó a la empresa porque por la divisa del divide y vencerás. Pero ahora el vencer no consiste en dividir, al revés. El vencer consiste en agrupar y liderar los equipos. Eso es lo que hace el DIRCOM.